Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes cámara o es una foto? A lo mejor se ha petado. Hostia, se ha petado. Pues gracias por decirlo. ¿Por qué se ha petado? Sí, no, no, y yo también me estaba quedando un poco. Ahora sí. Pues gracias por decírmelo, no sabía que se había petado. No sé cuándo se ha petado. Vale. Ahí está. Sí, estábamos jugando la beta de la 1.0. Porque hemos estado jugando todas las alfas desde hace no me acuerdo cuánto tiempo. Y me enteré hace poco de gente que sale la 1.0, que está en beta, tirarle a tope. Y dije, esta la mía. ¿Sabes? Vamos a ver si podemos pillar un pico en cuanto antes. Claro, ahí está el tema. Yo lo tenía comprado desde hace la vida. Fui jugando con tiempo y tal. Y posiblemente es el juego del meme. O sea, porque todo el mundo teníamos el meme de que nunca iba a salir de alfa. ¿Cuántos años llevaba en alfa ya? Yo ni me acuerdo. Yo vengo a la época de que la manera de farmear herramientas era literalmente picar o talar. You think you're pretty. Hey, Jackass, can I lighten that backpack up for you? Todavía no sale. Bueno, ahora tienes una. Ahora tienes la beta de la 1.0. Ya es más de lo que hemos tenido en los últimos 12 años. Sale del alfa. Claro, es que tú ten en cuenta que lleva
¿Cuántos? ¿Cuántos años? Espérate. Concretamente, hace 11 años que lleva en alfa. 11 años. I got just a job for a sip. Well, good luck. By the looks of it, you're gonna need. Take a look at the shit I got, but don't expect me to cook it for you. Sí. Batería. Esto no me sirve a menos que de repente. Get the hell out of my store. It's for real customers. ¿Esto qué era? Vale. Vale, ¿cómo me daba? Vale. Ven para acá, guapo. ¿Está en mal estado? Oh, fuck. Hostia, es verdad. La miel te curaba de infección, ¿verdad? Pues espérate. ¿Cuánto vale la miel? Es verdad. Se me había olvidado por completo, tú. Wow, me hace una ilusión que ponga versión 1.0 y en vez de la A de alfa ponga la B de beta. Well, if you got money, I guess I can stand your smell. What the hell do you want this time? Oh, 5%. Pues me va a tocar. Don't let the door hit you on your way out. Me va a tocar hacerle la forma cutre.
pasa nada. Se gana madera más o menos rápido. Que cada 10 son 5. Al menos con esto no morimos. Así que... Los tocones, dices. Oh, pues había un montón de tocones por esta zona antes. Yo vi tocones. Bueno, a ver, de todos modos necesitamos el dinero, ¿no? Pero... A ver, de mientras al menos voy a pillar lo que sí que tenemos. Vale. A ver. Tocones... A lo mejor los tocones estaban allí al fondo, donde tengo la varilla, que hay una... Una zona. Vale. Me suena que esta zona de aquí, a lo mejor más adelante, pero me suena muchísimo que había un tocón o varios. Es que de ello depende si vivo o muero, ¿sabes? ¿Eh? Si pasa de mi cara, mejor, ¿sabes? ¿Qué suelo jugar? Depende de la época.
Hay veces que tiro por roleplay, hay veces que tiro por algún multijugador con colegas. ¿Qué le pasa al bot? El bot es culpa de la propia comunidad. En su momento di libertad para que lo programasen la gente. Y eso mismo es lo que hicieron. Todo lo que diga el bot es culpa de gente del canal. Oh, tocón. Vale. Okay. A momir. Luego, ¿sabes los cambios que ha tenido el juego? Ahora los vendedores son... O creo que en la siguiente versión o en esta son especialistas. Cada uno de una cosa distinta. No sé si te acuerdas que tenían toquecitos. Luego, si hace 4 años que no juegas... te acordarás de la época que las herramientas y todo se mejoraban usándolas. Ya no, ahora es totalmente a base de libros. Así que ahora la forma de farmear herramientas para mejorarlas y tal, no es la misma. O no tengo hambre. Sí, o sea, te vas encontrando libros, ¿vale? Pues en librerías o en sitios aleatorios así un poco de la ciudad. Y a partir de ellos puedes ir mejorando todo. Te puedes encontrar también, yo que sé, a lo mejor algo de mecánica y lo puedes estudiar. Y una vez que lo estudias, aprendes a hacerlo.